La respuesta sobre lo que provocó el incendio en el pabellón de CIFCO, donde se guardaba el equipo informático a utilizar el próximo 3 de febrero, continúa sin respuesta. Una de las hipótesis es que el recalentamiento en una máquina podría haber generado el siniestro, pero esta versión es incoherente, según el magistrado del ente colegiado, Miguel Ángel Cardoza. Porque era una noche muy fresca, con un clima muy agradable, y por el contrario, hemos tenido desde octubre del 2017 los equipos en el mismo lugar. Los hemos tenido en situaciones con clima peor, con mayor calor, y no había ocurrido esto. Entonces, será trabajo de la Fiscalía determinar lo que originó las llamas. Este no es el único incidente registrado de cara a las elecciones presidenciales. Previo al incendio, un grupo de desconocidos falsificó la firma del presidente del Tribunal Supremo Electoral con la finalidad de adquirir equipo tecnológico. Fiscalía aún tiene este caso en su lista de pendientes. La gente está comentando sin el informe oficial. Probablemente estemos haciendo comentarios infundados. Había que comenzar a trabajar ya en darle legitimidad a ese posible presidente de la República y no, por el contrario, restarle legitimidad a quien va a ser presidente. El tribunal está trabajando porque aquí tengamos elecciones libres, transparentes, se respete la voluntad y sobre todo darle legalidad y legitimidad al próximo gobierno que vamos a tener. Pese al incendio, el Tribunal Supremo Electoral desarrolló un simulacro para someter a estrés la maquinaria a utilizar el 3 de febrero. En 2 horas se logró transmitir los resultados del 80% de las actas. El próximo 20 de enero se realizará otra prueba similar, al tiempo que avanzan las capacitaciones de los 76.000 ciudadanos que conformarán las juntas receptoras de votos entre propietarios y suplentes.